resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. A certain man had died in the town of Bethany, and Lazarus was his name. The Bible says he was a man that Jesus loved, and his sisters thought it was a shame. Mary and Martha longed for Jesus' healing touch to come and raise their brother, cause they loved that boy so much. But Jesus had a plan, not known to any man, that would soon take away their pain. They was waiting for Jesus to come and say, Lazarus, oh Lazarus, hey Lazarus, come forth. When he died, he went to where the saints of God did stay, in the holding place they lived beyond the tomb. And there he saw Elijah, Moses, Samuel, even Ruth, and all the others jammed up in a room. He turned around and saw old Gideon standing by the door. He walked up, said, hey brother, tell me what's this group here for? Well, Gideon said, well, all right, this is testimony night. Have a seat, man, cause the meeting's starting soon. While Mary and Martha just wanted to see their Lazarus, oh, Lazarus, when will their Lazarus come forth? Moses shook his stick, said, now this meeting come to order. Can I get a witness for the Lord tonight? Abraham kicked it off, said, I want you all to know that I knew him. He gave a child to my barren wife. Isaac waved his hand, said, hey, daddy, I knew him too. Jacob jumped up, says, amen, grandpa, preach it. Old dignified Solomon, he adjusted his robe, said, I knew him. He made me so smart, I started to teach him. Ezekiel said, I knew him as a wheel within a wheel. Job said, man, he healed me when I was almost dead. Samson said, I knew him when some Philistines tried to jump me. I took a donkey jawbone, busted a few heads. Shadrach, Meshach, and Abednego says, we knew him in the fiery furnace. Jonah said, man, he gave me a second chance. Daniel cried out, I knew him in a hungry den of lions. The Holy Ghost hit King David, he just started to dance. Lazarus got so excited, he shouted, hey, I knew him too. Moses put down his stick, said, hey, who's the new kid? Needless to say, the room got real quiet when Lazarus said, but I knew him in a way that y'all never did. Man, I walked with him and talked with him. I saw how his teachings awed the crowds. Those famous tears of compassion, I could actually see. Man, he used to come over to my house after church, and my sisters would make him dinner every month. I even supported his ministry. See, man, I watched him confront the Pharisees. I was there when he fed the 5,000. I heard the people gasp when he healed the lame. See, man, I remember the littlest things, the things that most folks would forget, like the simple, loving way he just called my name. Up at the grave, stone rolled away with a loud voice. Jesus started to say, Lazarus. You see, fellas, it just seemed like yesterday. I could hear that man saying, Lazarus. As a matter of fact, it seemed like today I don't. Lazarus. Excuse me, brothers. I think I hear him calling now. What? Lazarus. Jesus? Lazarus. Jesus? Lazarus. Jesus? Lazarus. Hey, Jesus? Lazarus. Come forth.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la aldea de Betania, cerca de Jerusalén, Lázaro falleció. Era el muy amado por Jesús de Nazaret, sus hermanas le amaban también. Marta y María exclamaron, diciéndole a Jesús, nuestro hermano no habría muerto si hubieses estado tú. Pero él ya tenía un plan que a cabo iba a llevar, que su llanto iba pronto con el fin. Mientras ellas querían escucharle decir, Lázaro, oh Lázaro, hey Lázaro, ven fuera. Tras su muerte fue llevado con los santos a morar, donde todos alababan al gran rey. Allí él vio a Elías, Ruth, Samuel, también Moisés y muchos más. En aquel lugar, al darse vuelta vio al gran juez Gedeón. Le preguntó curioso, oye, ¿cuál es la ocasión? Él le respondió, noche especial, vamos a testificar, toma asiento, porque el culto va a empezar. Mientras Marta y María anhelaban oír, Lázaro, oh Lázaro, hey Lázaro, ven fuera. Moisés alzó su vara y dijo, es noche de testimonio. ¿Cuántos son testigos de sus maravillas? Abraham se puso en pie diciendo, su poder es grande, él le dio un hijo a mi anciana esposa. Isaac alzó su mano y dijo, ¡ey! Él proveyó para el sacrificio. Jacob emocionado dice, luché con él y me bendijo. En tanto Salomón ajustando su manto dice, Jehová Dios me hizo tan sabio que escribí 3,000 proverbios. Elías dijo, me trajo aquí en un carro de fuego. Job exclamó, él me sanó cuando estaba casi muerto. Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, nos libró desde aquel horno ardiente. Jonás dijo, él me dio una segunda oportunidad. Daniel gritó, él me libró de hambrientos leones. El Espíritu Santo tomó al rey David y él comenzó a danzar. Lázaro se emocionó tanto que dijo en alta voz, ¡ey! Yo también le conocí. Moisés bajó su vara y dijo, ¿y este quién es? Sin más decir, perpetró el silencio. Cuando Lázaro dijo, pero yo le conocí como ninguno de ustedes. Yo caminé con él, hablé con él. Vi cómo sus enseñanzas asombraban las gentes. En muchas ocasiones compartí su llanto. Él se venía a mi casa después del culto y mis hermanas le hacían comida. María, mi hermana, le ungió los pies con nardo puro. Yo le vi confrontarse a los fariseos. Yo estuve allí cuando alimentó a los 5,000. Vi la gente atónita cuando levantó al cojo. Es más, aún me recuerdo de las pequeñas cosas que olvidarían cada uno de ustedes, como la simple y amorosa forma que me llamaba. Una gran piedra se removió y frente al sepulcro Jesús clamó, ¡Lázaro! Oh, cuán hermoso parece que fue ayer cuando le escuché llamar, ¡Lázaro!, mi nombre. Y recuerdo tan claro y parece como, ¡Lázaro!, si fuera hoy. Con su permiso, creo que le escucho llamándome ahora. ¡Lázaro! ¿Cristo? ¡Lázaro! ¿Cristo? ¡Lázaro! ¡Cristo! Lázaro, ¡Cristo! Lázaro. ¡Ven fuera! ¡Ven fuera!
Lázaro, ven fuera.